Hey, gente, ¿qué tal? Bueno, estaba yo aquí con Roboboy. Lo voy a llamar así, Roboboy. Estábamos pensando. A ver, os cuento lo que quiero hacer hoy. A ver, si veis abajo en el cinturón, tengo la porra al lado del machete. Lo veis, ¿no? Que aquí. Vale, pues lo vamos. Vale, ya me he vuelto a equivocar. Lo vamos a subir, que se subía. Habilidades. Intelecto. Electrocutador. Lo tenemos 0 de 5. Y lo vamos a subir al máximo. Pero antes de subirlo, vamos a ir probando a ver si. Vamos, robot. Vamos a ir probando a ver si nos compensa, ¿vale? Vamos a ir con la moto y nos vamos a ir a la nieve. Bueno, pues lo que hay que probar es eso, a ver si compensa ir con la porra. Hombre, ya cuando la usamos al principio, bueno, al principio, cuando la usamos la última vez, iba bien, electrocutaba, dejaba paralizados a los zombies. Pero la vamos a probar paso a paso, a ver si es buena o no es buena. Yo creo que sí. Hay zombies por aquí, gente. Los he trincado todos. El apocalipsis es mío. ¿Y al lobo? Al lobo lo electrocutaré. Bueno, lo probaremos también. Uy, el oso, mirad el oso. Uy. Va ahí. Se ha cansado. Se ha tumbado un rato porque está cansado. ¡Ey! Esos giros con la moto. Motero. Vamos a ir. Pues eso, hasta el final de la nieve. No, hasta el final no. Ahí hay un perro, un lobo. Me dan ganas de ir a poner con la porra, ¿eh? Sí, los lobos son más durillos. Pues tenemos los Doberman esos que al principio del juego te trituran. Ahora ya no nos temen. La gallina. Hace mucho que no cazamos gallinas. Este lobo también se ha cansado. Pero es cansado también. Bueno, gente, vemos en la brújula que tenemos a un vendedor ahí, pero no vamos a ir a este, ¿vale? Este no. Vamos a ir al otro. Un puma. Y Robo me está siguiendo, ¿verdad? Porque veo ahí abajo el simbolito. Otro oso. Ah, este está vivo. Quieto. Quieto, León. Era por aquí, yo creo. O era. O no. Lo mismo, no era por aquí. No era por aquí. Tenía que haber ido por el otro lado. Da igual. Vale, gente. Nos da igual. ¿Puedo atajar? No, no hagas experimentos. Aunque yo creo que sí que se ataja, ¿eh? Si vas en línea recta. A ver, aquí hay un zombie. Mira, pues con este podemos probar la porra en nivel 0, ¿vale? Ahí está, destrozado. Bueno, mira, ahí hay más. Hay más zombies. Bueno, a nivel 0 va bien, ¿eh? Vamos a probarla subiéndola un puntito. Electrocutador. Bajo voltaje. ¿Dónde están las instrucciones? Eres inteligente, recuerda apuntarlo
apuntarlo lejos de ti y apretar el gatillo. Crea porras de aturdimiento de calidad 2 deficientes, infligen un 10% más de daño y aturden a las víctimas un 20% más de tiempo. Desbloquea la elaboración del bastón de aturdimiento. Vale, vamos para allá. Píllalo. Ok. Nivel 2. Uy, un puma. Queremos pumas, gente. Bueno, sacamos la ametralladora. Ven. Ven, que tengo. Que tengo mi porra a nivel 2, chaval. No voy a errar. Vale, pues bien, ¿no? Nivel 2. Electrocuta bastante más que a nivel 1. Y daño, pues hemos necesitado tres golpes igual para matarlo. A ver, siguiente nivel, gente. Madre mía. Electrocutador. Pistola de aturdimiento. Estás aprendiendo a usar porras paralizantes para incapacitar a tus enemigos. Crea porras de aturdimiento de calidad 3 justa. Infligen un 20% más de daño y aturden a las víctimas un 40% más de tiempo. Vale. Vamos para allá. ¿Dónde estás, amigo? Ven, es que hay un puma ahí, no quiero. No quiero yo arrimarme mucho. A ver. Nivel 3 de la porra. Pues no la he aturdido. Ahora sí, dos golpes. Tres golpes, mira, mira, mira. Vale, bueno, pues golpes. De momento pide los mismos, ¿eh? Nata, en serio. Quiero más zombies. ¿Dónde hay más zombies? Bueno, pues en el nivel 3 sí que es cierto que no es que haga mucho más daño, pero sí aturde más tiempo, ¿vale? Eso sí que lo hemos visto. Vale, pues vamos a probar el nivel 4. Que lo vamos a subir ya. Electrocutador. No, sí, vamos a probar el nivel 3. Es más. 0, 1, 2, 3. ¿Te estás volviendo peligroso con las porras aturdidoras? Probablemente podrías noquear el ganado si los zombies no se las hubieran comido todas. Crea porras de aturdimiento de calidad 4 buenas. Infligen un 30% más de daño y aturden a las víctimas un 60% más tiempo. Vale. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Dónde hay más zombies? Buscando un zombie, por favor. Vamos a ver. Hola. Pues no hay zombies. En este pueblo los zombies. Hace frío, claro. Mira, amigo. Una porra que te voy a enseñar. Vale. Bueno, de una. No nos ha valido mucho la prueba, ¿verdad? No se ha enseñado. No nos ha mostrado mucho. Mira, aquí hay otro. ¡Ey! ¡Colega! Vamos a practicar contigo. Ahí. Un golpe. Dos golpes. A ver cuánto dura. Te vas a quedar ahí. Vale, pues sí, mata antes. Ya lo hemos visto con el. Mira, el puma ahí intentando saltar al fondo. Para lo que estamos, la porra, sí. Mata. Mata antes y electrocuta más tiempo, sí que es verdad. Pero no hay mucha más diferencia de tiempo, yo creo, de electrocutar, ¿vale? Vamos a mirar el buzón este. Papel. Si entramos en alguna casa, seguro que hay zombies. Vamos a probar. Pero primero, vamos a subir ya el último nivel y a ver qué pasa. Electrocutador. No. Al cuarto. Peligro. Alto voltaje. Ahora eres letal con porras aturdidoras. Crea porras de aturdimiento de calidad 5 geniales.
Infligen un 40% más de daño y aturden a las víctimas un 80% más de tiempo. Madre mía. Lo pintan muy bien, ¿verdad? Vale, uy. Amigo. ¡Ey! ¡Qué puntería más mala, ¿no? ¿Cómo fallo tanto, tío? Vale, se murió. No te voy ni a pegar. Vámonos. Buscando un zombie. O varios. El vendedor. ¿Dónde estaba el vendedor? Por aquí, ¿verdad? Está todavía un poco más lejos. Mira, hay un oso ahí. Mira, aquí hay uno. Amigo, el oso no, Amigo. Oiga. Socio. Ven. Necesito practicar. Hay más gente por aquí. Mira, a ver si se queda toda la vida el electrocutado ahí. Vale, sí, te duele, te molesta, te fastidia. Te fastidia, No le doy la cabeza porque si le doy la cabeza creo que le mato. Hoy un oso por ahí, otro por ahí, estoy rodeado. Estoy rodeado. Vale, ya sí, se ha muerto. Se ha muerto, gente. Vale, han sido tres golpes, ¿no? Pero sí que es verdad que más que el daño es el tiempo que están electrocutados. Vale, vamos a subir el último nivel. Creo que es el último ya, ¿no? Electrocutador. Electrocutador. Eres lo último que ven venir y ahora eres un verdugo con porras de aturdimiento. Inflige un 50% más de daño y aturde a las víctimas un 100% más de tiempo. Bueno, un 100% más de tiempo de lo que aturdía al principio. Vale, entonces ahora con cada golpe aturdimos. Entiendo yo. Mira, no sé, es que viene a por mí, ¿eh? Son así. Vamos a esquivar a este. Hola, adiós. Amigo, justo, mira, justo, justo. ¡Ey, socio, no te vayas! Espera. Espérate, espera. Oye. Quedamos para tomar unas cervecitas. Vale, no era aturdido. Ahora sí. A ver cuánto dura. Y le podría, ahora le puedo matar directamente, ¿no? Guay, genial. Vamos a probar. A ver, hola, ¿hay alguien por aquí? Cucu. Hola, venid a pincharos, venga, anda. Ay, 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 dejaron los tobillos. Bueno, 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 bueno. Lo que tenemos en las manos, gente. Bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Quizás no he entrado por donde debiera, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Pegamos un salto de cabeza. Casi, casi sí. Qué susto me he dado. Vale, pues vamos a darle caña a esta casita. Hola, hola. ¿Por dónde se entra? Por la puerta, ¿verdad? Tenemos un oso ahí que no queremos perturbar por aquí. Que no queremos perturbarle el día. Hello, hola, hola, amigo. ¿Qué, me está dando? Que no le des nunca, chaval. A ver.
Para aturdir sí, pero para matar. Pero bueno, estamos probándola por la gente. Un tarrito. Prueba porra, prueba porra. Hay algo aquí de beber que no merezca la pena. Uf. Bueno. A ver, ¿qué me trabo? Me he trabado con un taburete. Vale, todo me vale. Bueno, que me valga, pero. Hola. Hello. Hay un jacuzzi ahí. Agua. Bueno, agua. Agua es agua. Hola. ¿Dónde? Mira. ¿Qué? ¿Está calentita el agua? Vale. Lo bueno de la porra es eso, que para en seco, macho. Mira, mira. Está. Si está vacío, tío. ¿Con qué te estabas bañando si está vacío? Munición, vale. Vale, genial. Flechas de saeta. Flechas de saeta, no, saeta. Saetas de ballesta. Hola. ¿Me vienen en casa? Vamos con el gente en casa. Ven, venid para acá, anda. Ven para acá. Tal cual. Brutal, brutal, gente. Tres tíos delante. Terrible. Bueno, es que la porra no es una mierda de daño, tío. Cambiamos el machete. Bueno. Bueno, estos. Es que esto, el problema de los irradiados es que regeneran vida. Se van curando, mira. Gasolina, tengo gasolina. Uy, qué flojo ando. ¿Por qué me he quedado tan mal de gasolina? Un tarrito. Los tarritos siempre vienen bien. La receta para vender. A ver, ¿qué más hay por aquí, gente? Me dan nada. Coche. La AK ya ni la busco, gente. ¿Ah, para qué? No me va a salir. Semilla de aloe vera. Tráela. La verdad es que no he plantado aloe todavía, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién da golpes? ¿Eres tú? Silencio, ¿eh? De puntillas, chaval. ¿Cómo andar de vendas? No te he vuelto a ver yo. Ah, estás a tope, vale. Llevo un par de días o tres sin entrar al juego. Y vamos a coger la porra. Hola. Hey. Ven, por fin. Ven. Hay una cosa. A ver, sí que es cierto que daño, daño, daño no hace, ¿vale? Pero... ¿Quién ha despertado? A ver, daño, daño no hace, pero lo bueno es lo que para, ¿vale? Para bastante bien. Nos para en seco. No tengo luz, tengo que dar la linterna. Vamos allá. No quiero cuadros ya. Hola. Una receta. Sí, mira. Y no la tenemos. ¿Esto qué es? Esquema de modificación, eliminación y radiado. Ostras. Vale, úsamelo. ¿Y se lo podría poner a la porra?
A ver. O ya lo tiene. Modificar. No. Podría cambiarlo por uno de estos dos palos, ¿eh? Sí. Voy a hacer eso. Caja fuerte, no. Tú. Madera. Madera de vivir. Chistazo, ¿eh? Que me he sacado de la manga. Hola, aquí no hay nadie, ¿no? Porque... ...140... daño hace poco. Ya no estamos bien. A ver, es un golpe fuerte. Bueno. Aloe y... vale. Un tarrito y... vale, carne podrida. Creo que viene alguien por detrás, gente. He oído pasos. No. Has oído mal. Has oído mal en esto, sí que lo voy a coger. Eso tengo pocos. A ver, esto no lo quiero. Esto sí. Ok. Vale. Ya está. Por aquí ya está, ¿no? ¡Oh! Puto oso. Había oído algo. ¡Uy! ¿En serio? ¿En serio me ha reventado la mano, tío? Y ahora la porra no funciona. ¿Por qué viene tanta gente ahora? ¿Eh? Estoy... ¿qué estoy? Ah, vale. Estoy infectado, estoy... moriros, por favor. Es que el oso... paso de ti, tío. Quítate de aquí, hombre. A ver. Me ha reventado la mano el puñetero oso, tío. Esto fuera, esto fuera. La grasa me la voy a quedar. Y los huesos también. Robo, tío. Defiéndeme. Ha venido un puñetero oso por aquí, gente. Mira, oh, ha reventado. Claro, por eso estaba oyendo yo. Digo, pasos. No, estoy oyendo pasos, no. Estoy oyendo cómo revienta la casa. Madre mía. No esperaba yo que iba a entrar un oso, gente. Vale, estamos en la cuisine. Tenemos recetas. O posibles recetas. Eso no lo quiero. Esto quiero, el tarro, la olla. ¿Cómo que paso? Parrilla no quiero. Subida de nivel. Tienes dos puntos, vale. Por si nos da por subir alguna rama más de lo que sea, ¿no? Carne podrida. Es que tampoco me hace falta la carne podrida, gente. Tenemos un montón. En casa tenemos un montón. Vale. A ver, recetas. Papel que no quiero. Mira. Lanzacohetes. Nos dan ahora 1000 recetas de lanzacohetes. Bueno, por lo menos hay recetas. Y la AK, por favor. Mira. Es que ya las tenemos para vender todas, que no necesitamos dinero, pero... madre, ¿qué pasa con las recetas aquí en este pueblo? ¿Están de oferta o qué? A ver, entonces... si entro aquí... hola. Hello. Vale, no hay nada. Yo no sé si oigo cosa ya o es el robot. Que se va chocando con las paredes, gente. Yo creo que es que se va chocando. Te vas chocando, tío. Te tengo que poner un sensor más fuerte, ¿o qué? A ver. Caja fuerte que no hay. No me saques el machete, chaval. Bueno, aquí sí.
Rómpeme, un segundo, gente, que creo que... Vale, no, creo no. Hola. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Ay, qué buenísimo. Es que es muy buena la porra, gente. Muy buena. Esto no me hace falta para nada, absolutamente. Pero, bueno. A ver, menos esto. Menos las puntas estas. Lo demás me lo llevo todo. Porque ya... Y tiro la madera. A ver, robocito, ven. Va, haz algo. ¿Puedo ver tu inventario, tío? Voy a meter cosas porque es que me voy petado. ¿Las recetas? No. Estoy infectado. ¿Cuándo ha sido eso? Tómate esto, tío. Y la mano, es que no lo tengo para la mano. Laceración profunda, o sea que estoy sangrando, estoy sangrando. Solo se puede tratar correctamente con un kit de costura o un botiquín de primeros auxilios, pero una venda simple detendrá la hemorragia. Vale. Hey, campeón. Ábreme. Ábreme la puerta. A ver, usar. Vale. Pues no sé si la detiene o no. Lo veo igual. Vale, plomo, ¿no? Resto para la hucha. Ok, seguimos. Vale, hierro que no queremos. Y ropa que menos. La camiseta, para ahí queremos una camiseta. Hola. Un pantalón que tampoco queremos. Y esto, a ver. Esto a veces sorprende y tiene más, mucha más protección contra el frío y el calor que lo que llevamos. Hombre, realmente no llevamos nada. Llevamos el puro, creo, ¿no? Vale, esto ya lo hemos mirado. Quiero ver si me he dejado algo por aquí. Por aquí fuera, ¿vale? Vale, no me he dejado nada. Esto de verlo. Piedra. No, creo que lo he visto 10 veces, ¿no? Mi memoria de pez. Ese ya lo he visto. Esto creo que... Una mesita de noche. Creo que también, ¿no? Sí. Es la memoria de pez. Sí, claro. Genial. Vamos allá. Hola. Tendría que subir en los siguientes el parkour, gente, yo creo. Patatas, plomo y hierro. Que no queremos. Mira, 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 mira. Hola, amiga. Muérete. Para. Vale. Me he quedado sin estamina, gente. No me fastidies. Menos mal, ¿verdad? Sigue cura el robo. El robo. El robo sigue cura. Me he quedado sin estamina. Llevaba yo sin quedarme sin estamina siglos, gente. O sea, la porra está bien, pero te quedas sin estamina. Y para eso que tengo que subir para la estamina, a ver. ¿Sería aquí? No, la zapatilla, ¿no? Correr y disparar.
Pues no, no es ahí, yo creo que es aquí. Fortaleza. Vivir de la tierra, factor de curación, cardio. Está subido ya. ¿El cardio me vale para eso? Entrénate la mejor táctica anti-zombie y subir de ellos. No, no es eso, gente. Agilidad. Es la medida de destreza atlética. Lo tengo todo subido. Vamos, todo esto, ¿vale? Pero arquería, pistola, cortes profundos, correr y disparar. Mejora la precisión de disparo en marcha y corre más rápido mientras recargas cualquier arma a distancia. No. Mejor trueque, naturaleza carismática. Esto es para los animales, creo. Eres una inspiración para tus aliados, aumentando su destreza en el combate. No, esto es para los... Si juegas en grupo, con más gente, para darles el buffo de... El médico es para la curación. Pero nada más. Y aquí no hay nada. Esto... Títulos de libros. Anda, mira. Tenemos un montón ya casi completos, ¿no? Tenemos adicto a la tecnología y francotirador. 676767. El diario del cazador también. Aguja e hilo. Y nada más. Percepción, beneficio, ojo muerto, experto en demoliciones, maestro de la jabalina, apertura de cerraduras, infiltrador, rastreador, el penetrador, saqueador con suerte, cazador de tesoros o operaciones de salvamento. Pues no, yo creo que es esto, gente, la agilidad. Vale, al subir la agilidad. No sé, el caso es que ya estamos a full. Y me he quedado sin estamina. Vale, o sea que ahora lo que toca es ver qué nos podemos. Mira, aquí está el loot. Ver qué podemos tomarnos para no quedarnos sin estamina. Alguna bebida o algo. Hueso, vale, cañón. ¿Aquí qué? ¿Hay algo? Pegamento, esto siempre viene bien. Por aquí es donde hemos, por donde hemos subido, ciertamente, sí. Vale. Por aquí es donde estaban pegando. Pues ya está. Hemos limpiado una house. Munición. A ver, ¿es esto a lo mejor? Reconocimiento. Daño a distancia, agua y duración. Pues no. Cógelo, tío. Esto ábremelo. Me sorprende el combustible. ¿Cuándo me he quedado yo sin combustible? Bueno, no lo recuerdo porque como llevo varios días sin entrar, pues no lo recuerdo, gente. Sinceramente. Ok, a ver. Botiquín. Un mod. Más recetas. Vale. Esto me lo quedo por aquí. Y el resto para la hucha. Vamos a ver. Agáchate, campeón. Dale a esto. Cubos. No, no, porque no me caben, ¿sabes? Tampoco voy a tener más de 500. No hay necesidad. Mira, la receta de una receta que no teníamos, gente. Buenísimo. Úsala. Y el resto. A ver, ¿dónde estás, campeón? En aquí que te necesito. A ver, esto te lo voy a poner aquí. Y ahora te voy a enchufar un motor. Esto, esto. ¿Y qué más? Te enchufo, tío. Y esto. Ahora. Ok. Vamos a ver.
Tiene frío. ¿Cómo que tengo frío? Vale. Esto para vender también. Pistolas de esta nos han dado 1000, creo ya. Y la chatarra esta. Ponte de pies, tío. Vámonos de aquí, gente. Vale, ahora. En teoría, vámonos de aquí, pero para salir sería por el mismo sitio. Imagino que sí, ¿no? Imagino que sí. A ver, la moto la tenemos para allá. Entonces, para salir es por aquí. Parecía raro que no se rompiera. Y es que no le estaba dando. Vale, la moto hemos dicho que para allá. Pues gente, nos hemos petado probando la porra. Me voy a quedar por aquí, por la nieve, dando una vueltita, ¿vale? Y lo vamos a dejar por aquí. Total, ya lo que queríamos probar, ya lo hemos probado. A este no le puedo dar, ¿verdad? No, ya lo probamos. Y no se deja. Se está poniendo pan la cosa, gente de nieve. Está cayendo. Uf. Y no se ve nada, ¿eh? Nos vamos a tener que ir. Pues gente, lo dicho. Lo dejamos por aquí. Y ya veremos si nos vemos. ¿Cuántos? Antes de nada, a ver. ¿Tenemos puntos? Dos. Estoy por ponérselos aquí a parkour directamente. Especialista. Te han salido algunos trucos, pero a veces sus cuentas del hospital son más grandes que lo que cobras. Reduce un 20% el costo de la resistencia al saltar. Aumenta la distancia segura de caída en 2 metros y saltas 1 metro más alto. A ver. Vale. Pues, gente, si se. A ver si puedo subir aquí ahora. Circunstancias normales no podría, ¿vale? Oh. No podría, pero ahora sí. Brutal. Brutal. De lujo. A ver. Upa. Y upa. Vale. Saltamos más, gente. Ok. Y me quedo dando saltos. Pasando frío. Vamos a ir a casa, gente. Vamos a ir a casita. Está cayendo la de Dios. Y estamos pasando frío. ¿Qué nos hace el frío exactamente? A ver. Tiene frío, busca ropa, encuentra un refugio, equípate una antorcha o enciende una fogata. Quemas más calorías cuando tienes frío. Ah, vale, me baja. Entonces me baja más la comida. Pues come, tío. Te va a bajar la comida, come. Y bebe, venga, va. Vuelve a comer, ¿no? De momento no. La madera no la quiero, hemos dicho. Modificación de ajuste mejorado. ¿Esto para qué vale? Resistencia, ah, amigo, y movilidad. Resistencia y movilidad. Pero yo de esto ya tengo, yo creo. El hierro este fuera. Bueno, gente, que no me entretengo más. Lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.